¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculparán el retraso. GF Noronha Oficial en YouTube, Fernández Noronha en Facebook. Hoy se nos fue haciendo tarde. Empezamos tarde en Zacualpan y se nos fue colgando. Aquí llegamos tarde a Tetelcingo. Estoy en Tetelcingo, que es una comunidad indígena que es parte de Cuautla. Aquí gobierna Morena, Cuautla, y el alcalde, en vez de apoyar a la gente de Tetelcingo, tiene muchas presiones, se entiende, pero lo que están pidiendo los compañeros de Tetelcingo en general es muy razonable, y el alcalde no los apoya, y el pueblo de Tetelcingo quiere una consulta para independizarse. A ver, si el alcalde está viendo este problema, en vez de apapacharlos, de tenderles la mano, de apoyarlos, les quiere dar 5.500 pesos mensuales. La china, pues, o sea, si Tetelcingo se separa, toda la parte más de más ingreso económico está sentado en territorio del pueblo de Tetelcingo, que además es más antiguo que Cuautla. Cuautla es, pues, la heroica Cuautla, aquí se hizo el sitio de Cuautla. Vean qué bonito Zapata, ¿no? No se ve, no se ve bien, miren. A ver, ¿dónde está? O sea, un poco la luz se ve, ustedes creo que lo van a ver mejor. Hoy además olvidé, no, hoy un desmadre, olvidé el teléfono. Ya nos íbamos a regresar y dije, no, si de por sí vamos tarde, me regreso por el pinche teléfono, estoy transmitiendo en el de Aura. Espero que se esté oyendo bien. ¿Cómo están? Venga, Mino, ni perdón, ni olvido, cárcel a los hipócritas, vendepatrias. Aquí en el de ahora salen unos. Estoy viendo un ratón hablando, ¿verdad? Adelante, nuestro próximo gran presidente. Hoy, a ver, hay muchos temas. Primero, muy bien. Bueno, primero agradecerle a las autoridades aquí de Tetelcingo. Estoy en la oficina de Roberto Casasanero Ariza, que es el delegado municipal de Tetelcingo. Está Abraham Jiménez, presidente del Comité de la Junta de Mejoramiento, Rosalba Flores, que es la coronada del PT aquí. Entonces, la verdad, están los dos compañeros. Vengan a dar un saludo, son mis anfitriones. Yo soy su anfitrión. Ellos son los anfitriones. Y vénganse los dos. Roberto, aquí a mi izquierda, Casasanero, a la derecha de ustedes. Saludos a acá, Abraham Jiménez. Ambos compitieron. 1.500, 1.200 votos, ¿verdad? 1.525. Y tú 1.200, ¿verdad? Y están trabajando juntos en beneficio de Tetelcingo, coinciden en lo de independizar Tetelcingo, están pidiendo cosas muy razonables, por ahí me pasaron sus peticiones, son muy razonables. Pues, ¿cómo? Y el alcalde, pues, debe decirle, se puede, no se puede, esto lo hacemos, esto medio lo hacemos, esto vamos por partes, pero no está cerrado, es un error. Muchas gracias a ambos. Por aquí ser generosos, prestarnos la oficina para. Ya pusieron el aire acondicionado, aquí se oyen un poco de ruidos, que estaba bien calientito el lugar, pero entonces ya pusieron acá, por eso me ven así medio siempre ando despeinado, ¿verdad? Con el aire. Y pago a nuestra compañera Tania Valentina, por supuesto, la gente que ahorita viene a darles un saludo también, ya ven que ayer, hoy cerramos ya aquí. Estuvimos en Zacualpan, en. Ay, cabrón, ya se me olvidó el nombre, es Onacatán, pero era. Onacatepec, pero era. Estuvimos en la cabecera, no estuvimos en la cabecera, ¿no? Estuvimos en. Sí, estuvimos en Zacualpan, en la cabecera. Sí, en Zacualpan, en la cabecera. Y Onacatepec. Ahí en el auditorio, ¿cierto? A un lado de la Plaza del Reloj, es cierto. Y solo aquí venimos a la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla. Y muy bien, la verdad, una gira muy, muy intensa, se ve el crecimiento del PT, fueron eventos, vino gente morena, ahorita habló mi compañero Morena, hubo varios que hablaron tan bonito. Un compañero que soltó una frase, por eso la puse en otro sentido, en la charla de hoy, el odio como motor de la oposición. Y ahorita, préstame la libretita ahí. La verdad es que, a ver, lo que están haciendo con Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor de López Obrador, 15 años tiene,
es un adolescente, es un menor de edad, de estarlo chingue y chingue, burlándose, el bullying famoso. Pero además, desde el anonimato de las redes, a ver, si yo que estoy peludo, tengo 62 años, Diego ML, la derecha también debería hablar del hijo del saco de pus que dicen que violó a una mujer, una vieja, y ese es mayor de edad, Noroña, 24. Yo creo que lo que haga el hijo de Lozano es problema de cómo se llame ese muchacho, hombre, lo que sea. Lo que haga su padre es asunto de Lozano, y lo que haga esta otra persona es su asunto. Si mis hijos, que fueran culebras, que no lo son, son muy buenos seres humanos, pero si fueran culebras es su asunto. A mí me dolería, pero los amaría, porque son mis hijos. Lamentaría que estén extraviados. Lamentaría que fueran de derecha, no lo son, que fueran culebras, no lo son. No dejaría de amarlos por eso. Y sus actos son sus actos, y los míos son los míos. Pero que estén chingando a un menor de edad, que lo estén acosando, que se burlen. Pero un niño, una niña, son muy sensibles, son muy vulnerables. Se les olvida que fueron niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y es una chingadera que por querer dañar a López Obrador, al compañero presidente, esté pegándole ahí donde más le duele. Porque es una canallada, es una cobardía, es un acto miserable que no debe realizarse, es un acto cobarde. Yo les decía, yo estoy peludo, tengo 62 años. Y ni modo que no te cale las chingaderas que dicen, las injurias, los infundios, las tergiversaciones. ¡Traidor! O sea, ¿cómo se atreven a decirme traidor? Ahora sí que a mí, que defiendo como nadie al compañero presidente, que llevo décadas de lucha en el movimiento, que estoy entregado a la causa, pero solo porque les estorbo en las ambiciones legítimas de otros compañeros rumbo a la candidatura en su momento a la presidencia, están chingándome, descalificando, mintiendo, tergiversando. No dirían nada de mí si yo estuviera apoyando a su propuesta de candidatura. Pero como estoy disputando, entonces intrigan, mienten, no, que no sienta uno, pues no es de hule. Ahora un chiquillo de 15 años, pero que además llegó con su padre a los 11 años a Palacio Nacional. Uno escogió, él es hijo, de sentirse muy orgulloso, muy honrado. Pero es una chingadera que lo estén acosando, que lo estén vituperando, que lo jodan por todo, si se pintó el cabello, si no se lo pintó, si lo que viste, si tal. No tienen, son unos ociosos, pero sobre todo unos odiadores. Los compañeros del movimiento deberían aprender que eso no se hace, en vez de promover el mismo odio, la misma mentira, la calumnia, la descalificación, la ponzoña, el veneno. Decía el compañero, dijo una frase bien bonita, por aquí la tengo, con Acatepec. Lo que con amor se hace, jamás se olvida. Ande, cabrón, por eso un viejo amor es tan difícil de olvidar, cabrón. Lo que con amor se hace, jamás se olvida. Que es cierto, hombre, cuando tú haces cosas con entrega, con generosidad, sin cálculo político, con honestidad. Miren, hace rato me lo decía Aure, tiene razón. Lo decía con otras palabras, pero a mí ni frío ni calor me da tener cargo público, chico, grande o regular. Yo he luchado toda la vida. No nací con cargo y espero no morirme con cargo. De Arcadio Barrón y López, defensor de la niñez, político, patriota, demócrata, magistral, tribuno, como todos los días, muchas gracias por tu cooperación. Entonces, a ver, dice aquí, apoya a los 44,000 de Luz y Fuerza. Pues si los apoyé siempre, Lilian, Martini, hasta les doné la mitad de mi sueldo un año, nomás que firmaron la liquidación. ¿Qué chingados hago con eso? Ahora sí que ya me traen un muerto. Yo les digo, compañeros,
pues sí es una injusticia, ahí está el cadáver, tiene 50 puñaladas en la espalda, pero yo no soy Cristo y él no es Lázaro, y por más que le digo levántate y anda, no me hace caso. Ya cuando me traen un cadáver ya valió madre, pues sí, ¿qué hago? No, ya están aquí riéndose los compañeros, pero pues es que sí, un muerto es un muerto, ¿cómo chingado lo revivo? No hay manera, no hay manera. Los compañeros me plantean un tema, Tete el 5, pues ahí está, eso está vivo. Pero si me dicen, no, es que hace 20 años nos robaron, nos chingaron, ¿no? Pues ya. Ahora sí que, como le decía, no voy a decir quién, pero decía una amiga que los crió una nana y la nana consentía a su hermano. Y un día le dice ella, no, es que a fulano le hacías de comer su comida favorita. Pues sí, sí es cierto, ya supéralo, ¿no? Así que de repente está muy brusco, pero hay cosas que ya, pues ya. Es como, yo le recuerdo al comandante Borolas que nos robó la presidencia. Pero en cuanto a, sí, de reclamos, ya, pues ya fue, ya usurpó, ya. El daño que hizo el país ahora es el que se lo está reclamando. Y recordar que no fue presidente, se robó la presidencia. Pero superada el atraco, estaba el propio compañero, lo perdonó, un propio compañero presidente. Yo como no soy creyente, pues no ando dando perdones, ni traigo culpa tampoco. Pues sí traigo culpa, porque crecí en una familia católica, está bien cabrón quitarte la formación judío-cristiana culposa, bien cabrón. De repente ahí cuando estoy rascando el ombligo me empieza a entrar la culpa, yo debería estar, no seas mamón, descansa cabrón, o sea, ¿no? Bueno, de repente sí, fíjense, estaba hoy pensando, sí soy un vago porque debería escribir, ayer lo comentaba, debería escribir por lo menos mis memorias, ya me estoy haciendo viejito antes que se me olvide, así se llamaba las memorias de un gran venezolano, ya murió, ay cabrón, se me olvidó, fue presidente de Petróleos de PDVSA, fue secretario, ministro de Energía, fue canciller, Araque, es su apellido materno, ahorita no lo da, fue guerrillero, un hombre muy importante, un hombre, fue embajador de Venezuela en Cuba, y así se llaman sus memorias, son muy buenas, son muy chiquititas, antes que se me olvide, debo escribir. Vente a dar un saludo, Tania, antes de que comente el otro tema que es relevante. Estoy muy agradecido, la verdad es que el equipo, Tania, lentamente, Tania y el equipo, no hombre, se portaron de primera, buenos eventos, muy generosos, ¿no? Muchas gracias. No, es un honor, estimado compañero Gerardo Fernández Noroña, como le decimos, es un honor que sea el grupo parlamentario del PT Nacional, el pueblo lo quiere, lo admira y le valora, te valora como te lo dijeron todos, toda tu congruencia en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. Y que lo haces con amor. Se lo dijeron en todos lados y para mí fue un gusto ver que todo el amor que tiene el pueblo y que lo ven con esa esperanza para seguir esta cuarta transformación. Pues gracias, compañero. No, hombre, al contrario. Gracias por estar en Morelos, gracias por esta oportunidad de estar pues, con los compañeros del PT. Tú ya tienes al menos los primeros soldados y sí. Vamos a arrancar en nuestro estado a trabajar. Muy bien. Muy bien, ya hicimos compromiso con Tania, con el equipo del PT, que vamos a regresar a varios municipios. Ahorita me decían de Yecapixtla, echar una asesina ahí directo en Yecapixtla. En sí hubo un montón de municipios que nos dijeron, Emiliano Zapata, un montón de municipios que nos dijeron que vaya, vamos a ir aquí a la cabecera, o sea, vamos a hacer. Ya ven que cada que voy a un estado pues hago compromisos de regresar y sí regreso. Bueno, Tepoztlán, que ahí vivo, no hemos hecho un evento ahí, vamos a hacer, estuvo aquí la regidora acompañándonos. O sea, ahí vamos, muy bien, estoy muy contento. Terminamos hoy el recorrido de 2 días, mañana voy a la Cámara, quería llegar a las 11 a la exposición, pero a las 10 hay una presentación del libro de Memorias de Adriano, justo que publicó la Cámara de Diputados. Samu Guevara, eres el único que puede relevar a AMLO, tienes carisma, comprometido, patriota, es un chingón, excelente tarde, mi querido señor presidente. Muchas gracias por tus generosos comentarios y por tu cooperación.
Hubo hoy comentarios bien bonitos, ¿no? Bien bonitos. Hubo una compañera que recordó que en momentos muy difíciles, a veces en luchas muy solitario, pero que me he mantenido siempre congruente. Una compañera, yo no sabía que la primera victoria de Emiliano Zapata Salazar fue allí en Onacatepec. Hicieron comentarios muy bonitos, la verdad, en varios de los lugares. Estoy muy, muy agradecido, muy contento. Y yo no estoy para darle consejos a la oposición, pero se equivocan. Se equivocan al basar en el odio, en la mentira, en la descalificación, en la intriga, en el complot, en la cobardía, en la desinformación. Se equivocan. Eso no les va a dar. La mentira no. Y menos en el tiempo que estamos viviendo, en un tiempo de verdad, en un tiempo de la hora del pueblo. La gente está observando. Es impresionante que no importa por apartado que sea el lugar al que vayas, la gente está, enterada, está dándole seguimiento a las cosas. Volví un poco porque acá en YouTube sí sale la bandera y en Facebook no salía, ya salió un pedacito. Entonces, la gente está muy, muy atenta, muy politizada, muy consciente. Y la verdad, bueno, aquí me hicieron preguntas, pero esto no es para esta charla. ¿Cuántos recursos reciben los municipios? Depende del municipio. ¿En qué se deben invertir? Pues en obra pública en general. Nuestras colonias. Es que, miren, la verdad es que por un lado, sí es cierto que los municipios están pasando por una crisis muy severa. Están con los municipios, los gobiernos anteriores robaron, no enteraron, se dice, no pagaron las cuotas de seguridad social, no pagaron los impuestos, los descontaron a los trabajadores y no los entregaron. Entonces, los nuevos autoridades se encuentran con unas deudas de la chingada. Contrataron deuda, privatizaron cosas, hicieron contratos desventajosos para el pueblo del lugar. Por ejemplo, alumbrado público a 20 años con una empresa privada que es carísima, que es la misma empresa en todos lados, que está haciendo mal el trabajo. O sea, cosas de ese tipo. Entonces llegan y a veces no tienen ni para la nómina, andan ahí batallando y haciendo malabares y enfrentando mil dificultades. Hay cabrones, también ladrones, pues sí hay, pues que se pasan de listos y que hacen sus negocios y de chingados, sí, pero muchas veces no es falta de cariño, ni es. Yo creo que si los alcaldes hablaran, miren, miren, recibimos así, estamos con estas presiones, ¿cómo hacemos? ¿Con qué empezamos? ¿A qué obra? Porque todas las colonias hay necesidades. Yo he visto en Iztapalapa, la verdad es que Clara Brugada, es un chingo que no hablo con ella, pero ha hecho un muy buen trabajo. Y yo voy a recorrer las casas, me han visto. No, es que aquí, no. O sea, se ve la inversión en todo Iztapalapa. Los utopías le llaman. Han hecho espacios culturales y deportivos integrales, tienen la casa para la gente que tiene adicciones, sacarla de ahí, la casa del adulto mayor, en algunos lugares alberga, los campos deportivos los mejoramos. Se han hecho una cosa chingona y de todos modos hay gente que la hace de todo. Aquí en mi calle esta no la cambia, mira la banqueta, ve. Es enorme, cabrón. Problema del agua. Bueno, Iztapalapa ahorita le decía, ay cabrón, nosotros pensamos que teníamos problemas y Monterrey no ve la suya. Y los cabrones paniaguados en Querétaro privatizando el servicio del agua. Aquí en Morelos hay mucha agua, en el país hay mucha agua. Ayer les comentaba cómo están en realidad haciendo negocio, las grandes empresas son las que concentran el abasto de agua. Tú vas a los hotelazos, vas a los centros comerciales, ahí no falta el agua. Y las colonias, ¿no? Racionada,
las empresas gastando una locura, cada botella de agua, 6 litros para producirla. Vamos a ver al cristal, esta chingadera más es contaminante. Ahí andan, que ya no usen las bolsas de plástico, pero estas chingaderas son miles de millones. Miles de millones. Además son cancerígenas. Si tú, yo casi siempre me tomo el agua al tiempo. Porque si alteras la temperatura del agua, más caliente o más fría, genera esta chingadera células cancerígenas. No hay lugar, a mí se me paran los pelos, ya ni digo nada, no hay lugar donde no pida una vida, un atol, un café y me dan el pinche vaso de unicel, me dan ganas de aventarme por la ventana, esa chingadera es la más cancerígena del mundo mundial, cabrón. Pero ya, entonces, es una locura, carga el pinche jarrito y carga la botella y carga, no, bueno, pues es un... Entonces, contaminante, no se puede reciclar en los pinches de micel, o sea, basura que no es biodegradable, no, no sé. Pero según estamos preocupados, ya no usamos por otros. Digo, algo es algo, pero no, hay tanto por hacer, tanto por realizar. Es el sistema económico el que es depredador, el que es contaminante, el que no le importa el ser humano, el que avasalla, el que contamina, el que envilece, el que destruye la tierra, el que tala los bosques, el que entuba los ríos, el que seca los cuerpos de agua, el que da salarios miserables a la gente, el que condena a la población a el hambre, la miseria, la desesperanza. Es el sistema económico. Lo tenemos que cambiar. Tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo. Tenemos que empezar a construir un camino diferente, donde lo más importante es el ser humano, social, no el ser humano individual, egoísta, ser humano social, ser humano como un todo, colectivo. Los likes, me recuerda Antonio González, se me olvidan siempre los likes, muchas gracias. Entonces tenemos que ir... Está jodido que así lo hagan ustedes. Exacto. Ahí alguien estaba diciendo a unos que vienen a intrigar aquí que nos quejamos, que lo que dejaron, pues lo que dejaron, cabrones. Y no solo dejaron incendiado el país, sino le siguen prendiendo fuego. Siguen haciendo chingaderas. Sostengo que detrás de los asesinatos a periodistas está el crimen organizado, la derecha. Sostengo que en la creciente violencia contra mujeres está el crimen organizado, la derecha. Son cosas que sacuden la conciencia nacional y entonces pegan ahí para que no se está resolviendo, cambien el camino, compra más armas, corrompe, reprime, envilece, ¿no? Eso no vamos a hacer. Y como no se cambia el rumbo, porque el rumbo es el correcto, pues entonces intrigan, mienten, tergiversan y atacan al hijo menor de López Obrador, a su mujer que es una adulta pero no es funcionaria pública, a diferencia de la compañera Mariana, ¿cómo se apellida Mariana? La compañera de vida de Samuel García. Que la mete en todas las cosas de gobierno, no se haga, y luego se enoja porque le caen a palos. O sea, ya anda con los niños, niñas del DIF como si fueran sus juguetes. Rodríguez, Mariana Rodríguez Cantú. Acá Beatriz Gutiérrez Müller se maneja de bajo perfil, con mucha discreción, excepcionalmente. Cubre alguna cosa institucional, ella tiene su propia trayectoria, su vida política propia, pero le pegan y le están chingando, que si el vestido, que si... ¡Tonterías! Lo importante son los valores de la gente, su honestidad, su compromiso, su vocación de servicio, su entrega. Hoy, en Torreón, como les había dicho, Morena... se reúne, bien que me hagan caso,
bien que me hagan caso. Ya invitaron a Monreal, bien que avance la unidad de Morena. Ahora la unidad de Morena, PT y Verde. La candidatura no es de Morena, aunque se pongan rabiosos algunas y algunos. Es del movimiento, es del pueblo de México. Les voy a ganar en buena ley. Les voy a ganar. Entonces, ¿para qué? Se van a tener que comer sus palabras después, hombre, de Camín Chávez. ¿Para qué andan? Luego andan diciendo hay barbaridades y luego se tienen que retractar. Luego tienen que corregir. Espero tener respuesta de usted. ¿Quién sabe qué me preguntaste? Contesta, surge, adiós. Hola. ¿Quién sabe? Me gustaría saber cuál sería su plan para ganar. Ya hablé de eso. Con ocho oraciones. Totalmente de acuerdo, diputado. Morena, narcopartidos, cago en olvido. Eso, por ejemplo. La campaña que traen de a huevo querer vincular al narco, acompañado presidente al gobierno. Por favor. En el olvido, qué bueno, cabrón, les ganamos 4 de 6 gubernaturas oficialmente, les vamos a ganar Coahuila y el Estado de México. El año entrante, las encuestas no son nuestras. Los medios que están en contra, que intrigan, que tergiversan, que mienten, son los que hacen las encuestas y dicen que vamos a ganar Coahuila y Estado de México. Hay un ruido porque en Coahuila quieren meter como candidato a un expaniaguado cercano a Calderón, además. No me acuerdo cómo se llama. Ahí estuvo en el evento, a él se lo invitaron al evento de Toluca. Ahí está en fotos con Mario Delgado. Pero no es Mario Delgado el que lo quiere hacer candidato. Nuestro movimiento es muy amplio, a mí no me espanta. No me espanta. Pero no debemos ser tan pragmáticos. Cualquier persona como candidata, y luego nos sorprende que en el gobierno sigan haciendo lo mismo. Pues es evidente que van a seguir haciendo lo mismo, a menos que hubieran hecho un reconocimiento de que su trayectoria era equivocada y que ahora sí van a hacer las cosas de manera correcta. Yo apoyaré a quien sean los candidatos, candidatas del movimiento, pero sí veo ese problema. Llegaremos con 24 gubernaturas al 2024. 24 y 24. Muy fuerte va a llegar el movimiento. Solo 8 estados en manos de la oposición, con el pueblo apoyándonos. Reitero, no hay que confiarnos. El siguiente paso de Morena, PT y Verde es ser un acto de unidad de Morena, PT y Verde. Donde estén los compañeros de Morena que aspiren, y quien vaya a proponer el Verde y quien propone el PT, aquí su charro negro, Alexey Alonso. Diputado, muchas gracias por la información que da al pueblo a diario. Es una persona muy chingona, gracias. Sepa que tiene un aliado en asuntos internacionales de la Cámara de Diputados cuando guste. Muchísimas gracias, Alexey Alonso. Entonces, sí, lo han incendiado sin agua. ¡Agua hay! Ayer o antier les comentaba de un estudio de la UNAM que acredita que agua hay. Lo que hay es igual que con la riqueza, igual que con todo, está concentrado en unas pocas manos. Y eso se llevan la leche y la vaca, y les vale madre el sufrimiento del pueblo. Las empresas están consumiendo literal cantidades industriales de agua. Y yo creo, yo no sé si lo dije el otro día, yo creo que las empresas que quieran consumir agua van a tener que desalinizar agua del mar y usar esa agua. O sea, que les cueste su proceso de uso de agua. Y que además el agua que ya usaron, ellos mismos tengan la obligación de pasarla por un proceso de recuperación, o que paguen por eso. Pero no puede ser que la echen a los ríos, que la echen al desagüe y que el pueblo pague. El pueblo paga el agua que ellos usan, se queda sin agua que ellos usan, paga la limpieza del agua que ellos contaminan. No, bueno. Vincent Neutrinos Banteufel, muchas gracias por tu cooperación y me recuerda los likes.
urge hablar de vida o muerte, está mandando un teléfono, pero ¿a quién le estás mandando ese teléfono? Pues tienen mi teléfono, si es para mí el teléfono no lo pongas ahí, o sea, te van a estar jodiendo. Ahorita aquí van a tomar el número, ay, tómalo, por favor, está en Facebook un número que me están mandando, me imagino que a mí. A lo mejor tengo llamadas perdidas tuyas, pero yo olvidé mi teléfono. Mi estimado, haz un reporte al gobierno sobre, apoyemos aquí, ¿qué pasa, hombre? No sé qué tenga mi órgano oriente, voy a ir por allá. Bueno, sigue poniéndome ese teléfono, que vida o muerte, pues ya hablaré después de terminar la charla. Y cuando llegue a la casa, Adrián, a recuperar mi número, o hablo del teléfono. No, si no van a estar molestando. A ver, otra vez si me prestan un teléfono. ¿Cómo ve que dice Marín que somos pensativos los que creemos lo que dice la justicia de Estados Unidos por los audios de García Luna? Es que le dio lana a García Luna siempre, Carlos Marín. Hoy una gran manifestación en Estados Unidos, enorme manifestación repudiando la decisión de la Corte de retirar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Enorme manifestación. Adrián, perro negro, ya tomé el teléfono, ya borra tu teléfono, si no te van a estar chingando. Ya se caminaron a Juan Almaraz. Estaré en Morelia hasta el 30 de junio, no sé, estoy en Morelia el 30 de junio. Ya es, ¿no? No creo. No creo. ¿Cuándo es el 30 de junio? Estamos a 26. ¿Cuatro días? No creo. Es el jueves, no. El jueves voy a estar en el Estado de México. El jueves estoy en Ecatepec y en Acolma. El martes tengo tres eventos en el Estado de México. Mañana a las 10 en la Cámara, en la presentación de Memorias de Adriano. A las 11 en la inauguración de la exposición de libros que ha publicado el Consejo Editorial. Iba a llegar a las 9 y media, pero está complicado. Hoy, me costó un poquito el recorrido. Ahí voy. Pero sí, suena el pinche despertador y lo primero que pienso es otro ratito. Y mañana tengo que salir mínimo a las 8 de la madrugada para llegar a las 10 a la Cámara. Sí, no, el 30 de junio no estoy en Morelia, voy a estar en el Estado de México. Es falsa esa información. A Mexicali, ¿cuándo vienes? Pues espero que pronto. Julieta, la compañera diputada Julieta Rábago, quedó de organizar una gira por allá, pero no se hemos puesto de acuerdo. Es mi gallo, Ignacio Piña, muchas gracias. ¿Cuándo va a Guadalajara? Pues acabo de estar hace poco, pusimos la placa en memoria del joven que asesinaron, ¿cómo va? Giovanni López, sí. ¿Cuándo voy a Matamoros? Les debo en Tamaulipas, a ver si organiza una gira mía, porque iba a ir a los cierres de campaña Matamoros y Reynosa y no dio, los vuelos no daban. Don Jaime, doña, faltan a los dos, aquí me quiero estar diciendo, pro chingoleón, eso, Noroño 2024, Nayarit, ¿cuándo viene? Vamos a ver ahí con Fugio, que fui hace relativamente poco, hace algunos meses, estuve en Nayarit, una muy buena gira también, pues voy a seguir saliendo. Este fin de semana que viene voy a Yucatán. Voy 2 días a Yucatán. El viernes, todavía no sé si voy a ir a la refinería o no de Dos Bocas por la inauguración, porque nos habían invitado y luego están haciendo ajustes, entonces ya no sé si vamos a ir o no. Ya son 7:12, pero empezamos bien tarde, apenas llevamos 34 minutos. Eres mi próximo presidente. Bienvenido a Catepec y Naucalpan, gracias. Naucalpan, todavía no vamos, que vayan a Yadid. Ya estuve a Cancún con Mara Lezama. Sí, que debe ir, estamos terriblemente mal y todo el tiempo hay noticias de muertos. A ver, primero Mara Lezama ya no es presidenta municipal. Segundo, va a ser gobernador electa. Tercero, el tema de la inseguridad lleva rato en Quintana Roo.
habrá que ir desmantelando el tema ahí de la inseguridad. Carlos Pérez, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Yo sé que mi presidente lo va con V a apoyar con doble E, con Y, a usted, señor. Usted no tiene miedo para darle su dosis a toda la bola de cabrones. No voy con V a votar con V desde aquí. Yo voy a votar con Connecticut de Estados Unidos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu generosa cooperación, Carlos Pérez. Jorge Rivera, Noroña 2024, saludos desde Carolina del Norte. Ahí yo se le fue una U, si no sería Jorge. Jorge, muchas gracias por sus cooperaciones. Se arde la derecha, ya llevamos casi 100 larucos, les da una rabia del redemonio. Vamos bien, giras por todo el país, me puedo integrar a su equipo de trabajo, dice Lalo Sur. Pues mira, como le digo a todo mundo, pues el problema es que no tengo dinero. Y la gente tiene el vicio pequeño burgués de comer tres veces al día, entonces de modo que por puro amor se integren. Entonces no hay manera, no tengo. Pero organiza un evento en tu pueblo, en tu comunidad, en tu municipio y voy, claro, con mucho gusto. Mucha gente quiere ayudarnos, ¿sí? ¿De cómo? Pues difundiendo. Ángel Curi. Saludos, patriota Noroña, el indicado para profundizar la 4T, es usted, apoyo total, muchas gracias y muchas gracias por tu generosa cooperación. A Tecupilco hace rato que fui, debo ir, espero, estamos recorriendo el Estado de México. Bueno, ahí sigue Adrián Perro Negro poniendo su teléfono, yo creo que es masoquista porque ya le dije que ya lo tomamos y que le hablaré después de que termine la transmisión. Ya, sí. Sin ESEA, ¿qué le vamos a hacer? No que le hable ahorita, que haga un problema. ¿Qué harás con el litio? Pues, ¿cómo que haré? Queda en dominio del país y hacer todo su procesamiento para que tenga un potencial de desarrollo económico grande en nuestra patria. Yo voy a seguir con la visión del compañero presidente, no la voy a cambiar. Voy a profundizarla, pero no la voy a cambiar. Yo garantizo continuidad. Dante Salazar, muchas gracias por tu cooperación. ¿Qué dice aquí? Algo de destapón. ¿Cómo ves que ya se destapó para la presidencia Enrique de la Madrid con todo y pedigrí? Ya había dicho que quería ser. Vale, madre, o sea. Creo que... No sé si él es el que mejor posicionado está del PRI, pero el PRI... Todo el PRI saca 9% de los votos a nivel nacional. Yo solito saco el 15%, cabrón. Guerra, si se hace presidente, usted haga, según las encuestas, no según yo, haga letal ley de traición a la patria y cárcel a todo rato en el gobierno. A ver, es muy difícil establecer la traición a la patria en pleno siglo XXI, porque lo que para algunos de nosotros es traición a la patria, como entregar los intereses al capital extranjero, para otros es inversión y supuesto desarrollo. Entonces, no está fácil que tú puedas establecer el término de traición a la patria. Hay que castigarlos con el voto, no hay que volverlos a dejar. Y hay que ir tomando decisiones más bien para que no puedan rematar el patrimonio nacional, para que no vuelvan a poder entregar los recursos de la nación al extranjero. La corrupción hay que castigarla, pero tiene que incluir a los privados, porque la corrupción necesita dos pies, lo público y lo privado, y de lo privado nadie habla. Y varios de los oligarcas son oligarcas gracias a la corrupción. Alexei Alonso, ¿cuándo avanzamos con el grupo Amistad con Venezuela en la Cámara de Diputados? Pues ahí vamos, hemos trabajado y estamos con la idea de hacer una visita a Venezuela, el grupo Amistad, y que un grupo de diputados venezolanos venga a México ya que haya periodo de sesiones. En eso estamos. A ver, acaba de entrar otra cooperación, o no la vi, o no la vi, o ya la había dicho. Aquí está. Sí, Ángel Cruz ya lo había dicho. Sí, ahorita me apareció y pensé que no la había. Desde Texas estamos con usted. Tenemos que ganarle a los sectarios. Pues sí, sí, porque están muy, muy, muy insolentes, muy arrogantes, muy provocadores. Ellos dicen
desde el anonimato, quién puede participar y quién no, si la Constitución es muy clara, cualquier mexicano tiene derecho a votar y a ser votado, y tiene derecho a buscar una postulación del cargo que considere que puede desempeñar, donde dice que las candidaturas del movimiento son de Morena. Entonces, ¿para qué propone el PT una propuesta en las candidaturas al gobernador? En Durango y en Oaxaca, los compañeros Gonzalo Yáñez y Benjamín Robles fueron muy generosos. Reconocieron que no, Gonzalo había ganado la encuesta, después se decidió mujer. Y Benjamín fue muy generoso con Salomón y con Morena y con Movimiento. Y luego los compañeros, pues no corresponden. Y me parece que pues hay un error ahí en pensar que ellos son el movimiento. No, yo soy del movimiento, o sea, ¿quién me va a discutir eso? Bueno, hay quien lo discute, es necio, atorarse en eso. Pero más el pueblo decidirá, si el pueblo decide que sea de Morena, será de Morena. Si el pueblo decide que sea Juan Pérez Jolote, Juan Pérez Jolote. Si el pueblo decide que el compañero presidente ponga a quien quiera, pues eso decidirá el pueblo. Si quiere volver a lo mismo, a lo que combatimos, que el pueblo decida. Yo no tengo un problema en que el pueblo decida. Me dicen piso parejo, pues ¿cuál, hombre? Eso ya ni lo comenté aquí en la asamblea. Pues no hay piso parejo. Y no lloro, yo no lloro. No estoy pidiendo nada. Nada. No pido nada, ¿eh? Nada. Yo sé que estaré en la encuesta, en la Pejovsky. Estoy haciendo mi trabajo. Lo único que pido es que se respete la decisión del pueblo. Lo que la gente determine. Lo que la gente esté apoyando. Ya. Yo respetaré esa decisión. Yo sé que me va a favorecer. Y tendré la altura de miras y madurez para reconocer si mi esfuerzo se quedó corto. Yo no veo que eso vaya a suceder. Pero en el momento que se tenga que decidir, yo haré lo que el pueblo, honraré lo que el pueblo haya determinado. Juan Valdés, saludos, diputado. Hoy escuché el tercer debate presidencial 2018 y las cosas que se dicen los del PAN son de espanto. Traen el programa para acabar con México. Exacto, absolutamente todo contra el pueblo, pues si por eso el pueblo no votó por ellos. Me parece que el PT es más importante que Moreno, no, tampoco. Sí, el PT ha apoyado desde 2000 al entonces candidato a jefe de gobierno, en 2006 a la presidencia, en 2012 que el PRD se quería zafar y el movimiento Paniaguado, ya había pasado de convergencia al movimiento Paniaguado, compañero presidente dijo, yo estuve en esa reunión con 30 diputados, y el hoy compañero presidente nos dijo, yo voy a ser candidato con o sin partido, con quien me apoye o independiente, y no los presiono, porque yo luego le dije, yo te apoyo, punto. Dijo, no los presiono, no me digan ahorita, váyanse, piénsenlo, mañana aquí regresan los que me vayan a apoyar. Todos los diputados regresamos, y diputadas del movimiento, todos, nadie se achicó. No me dejarán mentir los que eran diputados en ese tiempo, en la 61ª legislatura, éramos como 30 diputados del movimiento. Y el PT dijo, conmigo cuentes. El PT ni dudó. El PRD cascabeleaba y el PT dijo, yo vamos contigo. Y en 2018 otra vez. En 2018 les recuerdo, José Prado, muchas gracias por tu cooperación. 2015 le robaron el registro al PT para dejar fuera a nuestros diputados pluris, yo iba pluris, le robaron el registro. Se lo regresaron, hoy lo puedo decir, a condición de que no apoyara a López Obrador en 2018. Así fue, esa es la verdad.
Y Alberto Anaya dijo, vamos con López Obrador. Y empezó una persecución política a él, a su mujer, Lupita, a compañeros del proyecto de los CENES. Metieron a la cárcel de Aguascalientes, creo, si mal no recuerdo. Fue bien cabrón. Héctor Quiroz. Fue bien cabrona esa persecución, bien cabrona. Yo fui solidario ahí, porque el PT se ha portado siempre muy aquí. Y yo soy solidario, como que no. Y se mantuvo el PT, estuvo bien duro. Y el PT apoyó a López Obrador en 2018, es el único que desde 2000 lo ha apoyado siempre. Morena como partido surgió a la vida hasta 2015. Y hoy ellos son beneficiarios del arrastre del compañero presidente. Entonces se ponen arrogantes, ¿no? No es correcto. No hay que ser sectarios. Vamos a ir juntos igual. No nos vamos a dividir. Sería un error. Les recuerdo que perdimos 50 diputados de mayoría por ir separados. El igual número de distritos en 2021. Hoy tendríamos 50 diputados más. Morena no alcanzaría mayoría absoluta, pero estaríamos muy, no, a lo mejor sí, con unos poquitos diputados más que se pasaran del PT y del Verde, haría mayoría absoluta. Y tendríamos, nos faltarían como 3 para la mayoría calificada. Fausto Zuluaga, saludos desde Las Vegas. Noroña, usted es nuestro siguiente presidente de la 2024, siempre lo ven todas sus intervenciones, chingón, yo viví en San Miguel Teotongo. Muchísimas gracias, Fausto, por tu generosísima cooperación y muchísimas gracias por su comentario. Voy con Chingoleón. Ahí va hambre, ahí vamos. Mario Miguel Citlali están dividiendo a Morena en zona 24T. No, deben irse a reducir, pero ya no sé. Torek, yo respeto tu punto de vista, pero no se mandan solos. Citlali y Mario no se mandan solos. Si hay comportamientos sectarios, se deben superar. Hoy avanzaron. Hay que reconocerles que hoy que invitaron a Monreal en Torreón, pues bien, yo les estaba diciendo que era un error dejarlo fuera. Qué bueno. Y ya Monreal no va a salir a decir que son actos anticipados de campaña. No. Ya, pues sí, ¿no? Como estuvo. Ahora a ver que salga a decir que son actos anticipados de campaña. No estuvo Marcelo porque está convaleciente, está recuperándose de COVID. Qué desmadre aquí en Morelos con el pinche cubrebocas. Le vas a entrar al restaurante, su cubrebocas, pues va a comer, cabrón, ¿para qué quiero cubrebocas? Vas al baño, su cubrebocas, ¿a poco huele tan mal? Pues no es para tanto. Entonces, pobre necedad, a ver ya, Cuauhtémoc Blanco, a ver cuándo chingados quitas el pinche cubrebocas aquí en compañero López Gatell, ya no chinguen, hombre. De veras, me están obligando a que a cada lugar al que vaya les voy a pedir, a ver, denme el pinche mandato de la autoridad sanitaria que dice que a huevo tengo que usar cubrebocas. ¡Qué es pura necedad! Así como hay un estudio que demuestra que el horario de verano, el cambio de horario, hace mucho daño a la salud del pueblo, así va a haber un día en que se haga un estudio que demuestre el enorme daño que el pinche cubrebocas le ha hecho al pueblo. Son los irresponsables, la verdad, en haber impuesto. Les recuerdo que tanto López Gatell como el compañero presidente y el secretario de Salud Alcocer siempre plantearon voluntario el uso de cubrebocas. Voluntaria la vacuna. Voluntario. Eres mayor de edad y tú tomas la decisión sobre tu cuerpo. No te van a imponer una medida. Yo quiero respirar libremente. Es que contagias, no contagio, cabrones, soy sano. Ahora resulta que todos somos un pinche potencial contagiador. Bueno, y la locura que traen con la pinche vacuna, decir que sí, que no les hacía la vacuna porque yo no me la había puesto, no mames. Absurdo. O sea que ustedes hacen el amor y yo siento el orgasmo, no mames. O al revés, yo hago el amor y el orgasmo no les llega a ustedes. No manchen, sean serios, ¿o no? Entonces, ¿cómo andamos de tiempo? Ya nos vamos bailando, sin que supere este horror.
Pero sí te infectaste. Pues claro que sí, como tú también, cabrón, aunque te vacunaste, usabas cubrebocas y andabas con un traje de astronauta y te infectaste igual. Yo no te rajes, no es la que me rajo. Tú puedes ganar la presidencia, pues claro, pero primero la candidatura. En su momento, estudio en la Unidad Autónoma del Estado de Morelos, yo, no, del Estado de México. Lo apoyo con todo, macho, no, les saludos desde Toluca, mi voto es para usted. Muchas gracias a mí, Mendoza, Doroña, la mera verdura. Saludos cordiales. ¿A quién propone para candidato en la Ciudad de México? A nadie, el que el pueblo decida. ¿Aún vende libros? Sí, el que escribí, claro, el de la Casa Blanca, todavía lo vendo, claro que sí. Ahí con Mónica César Reyes, 5545-01-1945, repito, 5545-01-1945, con ella pueden comprar libros de la Casa Blanca, yo se los pido, se los manda, con ella pueden ver invitaciones, con ella ven cosas de agenda. Ya ganamos la presidencia, es nuestro gallo. En todas las encuestas estamos arriba de 20 puntos, son sondeos. Se le pasó un superchat, ¿el de quién? A ver, ¿el de quién se me pasó? Gustavo Tesmol, buenas tardes, mi diputado. Para mañana la exposición de libros en la Cámara, ¿es libre o tenemos que tener paz? Es libre. Nomás ahí me avisan si no nos dejan entrar. Mañana vamos a ver qué dejen pasar a todo mundo. Vamos, Gerardo, has nutrido tu corazón con cada una de las letras de todos los libros que has leído. Todo en pro del interés nacional. Qué bonito comentario, Carlos Apóvera. Muchas gracias. Saludos desde San Cristóbal. Abraham Jaime, con Noroña. Chingoleón. A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Camarada, próximo presidente, mándame un beso, dice JJ. A pensar que somos gays, con todo respeto a los de la diversidad. Fuerte abrazo, fraterno. Aunque mi amigo librero, argentino, ahorita el nombre ya no estoy haciendo grito. Héctor, un día estaba tan contento, es un hombrezón más grande, más alto que yo, más robusto. Hortensia Olvera, mi chingón, estoy de regreso, apoyo total, muchas gracias, Hortensia. Y es un hombrezazo, bárbaro, más grueso que yo. Y un día estaba tan contento el cabrón que me dice, ven, dame un beso. Y yo así como la gata de Pepe Le Pú, cabrón. Ven pa' acá, machote, me dice, porque en Argentina sí se dan beso. Les he dicho, hombre, los rusos se dan beso en la boca. Y son heterosexuales, no tienen que ver. Bueno, Vox Boni le daba besos a Elmer Gruñón, cabrón. No vale, un pinche de sots para hacer un cabronaje. Pues no. Pero como estamos nosotros muy machinrines, ni nos tocamos, cabrón. ¿Sí? Vas de caminando y se tocan. Ay, hazte para allá, cabrón, no me toques. Ay, cabrón, se le pasó un superchado. ¿De quién? De Carlos. ¿De cuál Carlos, cabrón? A ver, vamos para atrás, ahí está otro. Carlos Pérez, muchas gracias. Por favor, una cooperación para el futuro presidente. No nada más aplausos, también pónganle. Y Víctor Chávez, muchas gracias por tu cooperación. Muchas gracias por decirme que se me había pasado una cooperación. Ya estaba yo aquí de pedero y resulta que tenías razón. Tres estados, California, Pensilvania y Oregón, le dan a los gobernadores la autoridad de una moratoria o indulto. ¿Qué tal? Están otros dos superchats. Muchas gracias, Juan Valdés, ya los vimos, ya comenté el de Hortensia Olvera. Pues vamos a las efemérides de hoy para irnos. Uno está chingón, el cuadro de Zapata. Muy chingón, muy bonito. Me pregunté de cuándo era, pero no saben. Vámonos, lo queremos mucho, yo también los quiero un chingo. 26 de junio, un día como hoy de 1541, es asesinado a manos de otros colonizadores, de sus compañeros, les digo que los compañeros son cabrones. Francisco Pizarro, conquistador español de Perú. Yo leí un libro chiquito de la muerte de Pizarro, muy bueno, lo compré, pues quizás en Perú. Ramón G. de Anda, saludos desde la perla del desierto, Ojinaga, Chihuahua, muchas gracias. Saludos, Ordinario, muchas gracias por tu generosa cooperación. Ya vamos en 204 larucos para que se arda la derecha. En Chihuahua son fusilados por la espalda. ¡Qué chingadera! Además de fusilados por la espalda y posteriormente decapitados, los insurgentes. ¡Larga vida, Ignacio Allende! Juan Aldama, esto debía haberlo. Y entonces en unos días más es el fusilamiento de Hidalgo. Juan Aldame González y Mariano Jiménez Maldonado Zapata, se apellidaba Zapata Mariano Jiménez.
Primero fueron ejecutados Allende, Aldama y Jiménez, efectivamente, y unos días después Sirabe. 1908 nace en Chile un gigante. Larga vida Salvador Allende Gossens, quien pagó con su vida el compromiso con el pueblo de Chile. Cuatro veces candidato a la presidencia, en 1970 ganó. No le querían reconocer porque no tuvo mayoría absoluta. El Congreso decidía que el que había tenido más votos fuera, querían nombrar al segundo. Se respetó, pero luego hizo todo. Ya está demostrado que se hizo el complot desde la embajada de Estados Unidos, ya están los archivos a la vista, ya se desclasificaron y se demuestra que el golpe de Estado fue financiado y promovido por el gobierno de Estados Unidos. Fue asesinado por Augusto Pinochet, por el ejército, que encabezó Augusto Pinochet. 16 años de larga noche de dictadura. Ya acabé, me queda una página de Salazar, dictador de Portugal. Fíjense qué fuerte el tipo, ya para cumplir 70 años, 68, no, para cumplir 80. Va el paticurista a cortarle las uñas y el güey se sienta en una silla y la silla se rompe y se va para atrás y pone un chingadazo en la cabeza. No se recupera, se queda cada vez más, cada vez peor. Lo intervienen de urgencia, parece que se va a morir. Decide la cúpula de la dictadura sustituirlo y luego se salva. Y dos años no le dicen que ya no es el jefe de gobierno, le hacen unas falsas ediciones del periódico. Como él no salía y le valía madre, todo está en su oficina, no se entera dos años que ya no es el jefe de gobierno en Portugal. Está muy bueno el libro, muy bueno. Asesinado en golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, el gran Salvador Allende Gossens. Fíjense, hay jóvenes que no saben esta historia en Chile, es impresionante. Es un hombre tan grande y luego pasan esas cosas que se olvidan. Puede olvidarse al compañero presidente, si nos apendejamos, ¿eh? Puede quedar borrado de la historia, que ha hecho un trabajo tan importante. 1910, Porfirio Díaz Mori y Ramón Corral Verdugo son declarados presidente y vicepresidente. Además, se pegaba a Verdugo, le hacía honor a su apellido. De México para el periodo 1910-1916, pero se lo chupó la bruja rapidito. En abril de 1911, si mal no recuerdo, ya había triunfado la revolución y ya estaba yéndose al exilio Porfirio Díaz. Hoy es el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura y el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Pues nos vemos ya, ya faltan tres minutos para terminar. Concluyo una intensa gira por Morelos, muy agradecido, muy contento. Tos con Oroña para el 2024. Tenemos que ganar los sectarios, dice Güey Cruz, un patriota, nuestro presidente, un chingón, un gigante. Oroña, futuro presidente. Tenemos la fórmula para lograr el nuevo mundo, lo queremos mucho, Ángel Zavala, muchas gracias. Todos somos peregrinos, exacto. Saludos de la familia Blaso Sordo, Norma. Saludos desde Acayuca, no es un rato, ¿no? Acayuca, como luchador social, próximo presidente. Saludos desde Toluca, pues ahí va muy bien. Juan Carlos Lada, más fuerte, nos escuchamos, ya están chingando, dice que este gobierno. El pueblo debemos encargarnos de que no le vaya a pasar a AMLO lo mismo que a Lula, exacto. Fuga a la montaña, sí, ya no, no voy a poder ir a caminar mañana a la montaña, voy a tener que salir 8 de la madrugada rumbo al Distrito Federal, que les sigo diciendo yo. Nos vemos mañana, transmitiré 6 de la tarde, yo creo que desde mi casa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Miren, me regalaron, lo presumo. Ayer me regalaron el libro de Los Migrantes que No Importan, una edición del Sur. Eduardo Hidalgo me regaló el libro más grande del mundo, ahorita aquí. Él ganó un concurso para el diputado más chingón, dice, seguimos en lucha con el pueblo, con aprecio y admiración. Ganó un concurso y se lo publicó el gobierno del Fondo Editorial del Estado de Morelos. Es un libro... ganó el primer lugar, son relatos y cuentos. Decididamente una breve reclutación es inevitable, porque mis Borges bellas y fieles.
empieza bien. Ya lo leeré. Muy agradecido. Muy agradecido. Me han mandado otro, si no lo sé aquí comentar. Me disculpo, ya lo seré recuperando. Nos vemos mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron. Quedó en $204 las cooperaciones. Y hasta la victoria, dice Amelia Lariz de Uruguay. Cuando salga presidente voy a México, Pablo Magliano, muchas gracias. Una cosa clave, diputado, miren, ese debate es clave. Es muy importante que lo vea varias veces, nos ayudará a entender todo lo que pasa. Mírenlo, por favor, ¿qué debate, Juan Valdés, te refieres al último debate presidencial? Fue donde el compañero presidente se le acercó muy agresivo, se fue el penúltimo. Ricardo Anaya y él se hizo más de para allá, le hace decirle, la cartera la saca ya, me la guardé bien, porque es de cuidado, qué chinga le puso con eso. Sus apoyos son de corazón, gracias a todos en el chat, es cierto, es pura, puro amor. Amor con amor se paga. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias a todos y todos por sus comentarios. Es mejor hombre león que chango león. Voy con chingo león. Muchas gracias. Sería bien desde ahora ver cómo son y se pueden hacer más democráticas las encuestas. Pues es que las encuestas no son democráticas, son altamente manipulables. Entonces se tiene que hacer un muestreo estadístico bien hecho, y luego las preguntas, y luego les digo, es que no solo preguntan quién debe ser el candidato, sino positivos, hacen una trampa mocha, y entonces eso les permite manipular. Vamos a tener que discutir muy bien las condiciones de la encuesta. Elecciones primarias estaría bien, pero no hay condiciones, no hay condiciones. También en las primarias te avientan el aparato, movilizan a la gente, te hacen pinole. Si el pueblo no se levanta, pues te pasan encima. Es un método más democrático, eso sin duda. Nos vemos mañana. ¿9,474 entraron a YouTube?